Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Juan, Buenas Héctor. noches. Buenas noches. Bienvenido, Moisés. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ha estado su día? Bien, 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 bien. Bueno, me alegra mucho saberlo. ¿En plataforma pudieron ingresar el día de ayer o ahora para seguir avanzando? ¿Han realizado los test? Ahora no pude. Bueno, Mañana. yo tengo una preguntita. ¿sí? Ayer me costó conectarme y no alcancé a escuchar esa parte. Yo de hecho hice el test relacionado a lo que vimos el día de ayer, pero alcancé a escuchar, no sé si estoy en lo correcto, de que podemos avanzar en la plataforma y solo estar pendiente de las clases que vamos a recibir por este medio, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ok, perfecto. Eso Así quería concluir nada más. Gracias. sí, así es, no se preocupe. Podemos avanzar si en un día, en una semana terminamos la plataforma, no hay Ajá, problema. yo la pudiera terminar el fin de semana y después solo quedarme en las clases, no habría ningún problema, No hay ningún problema. Ahí usted ¿verdad? puede realizar los test las veces que sea necesario. Lo importante es que vayamos, cumplamos con eso a reproducir los videos. No sé si... Eso le iba a preguntar también, que mencionó que los videos deben de ser reproducidos porque también es parte del cumplimiento, ¿verdad? Sí, es parte. Si no, le va a quedar ahí como incompleto. No va a quedar completa la lección. Entonces, si ustedes van a estarse matando realizando los test, cuando tal vez es el video el que no se reprodujo completo. Okay. O algún problema, a veces lo reproducimos y pudiera hacer que no le marcara el progreso. Ahí lo único sería volverlo a reproducir y asegurarnos de que las barritas estén al 100, todas verdecitas. Okay, perfecto. Le agradezco, muy amable. Gracias, doctor. Bien, entonces, ya estamos listos. Vamos a iniciar a compartir pantalla. Bueno, para los que se incorporan hasta este día, mi nombre es Ana Cristina Gaitán, soy ingeniera en sistemas, soy docente y aquí estamos listas para aprender con ustedes. Les decía, tal vez, bueno, ustedes pueden saber más que mí. Recordemos que cada quien tiene diferentes áreas, nosotros nos podemos volver expertos en tablas dinámicas, en gráficos, en algún Excel es bastante amplio. Entonces, podemos manejar bien algo. Entonces, ¿por qué no aquí reforzar y explicarnos también? Y así aprendemos todos. Aquí la idea es ganar. Gracias. Bueno, ¿qué les pareció la función del día de ayer? ¿Fácil, complicada? Fácil. Fácil, muy bien. Qué bueno. Pobrecito.
Bueno, el tema para este día es sí anidada, la función lógica sí anidada. El objetivo es, me indican si ya pueden ver pantalla, antes que nada. Sí, se ve. Gracias. Perfecto. Ya. Ok, entonces el objetivo es lograr que los participantes utilicen la función sí anidada para obtener un resultado en los que se evalúa más de dos criterios. El día de ayer nosotros con la función sí simple solo podemos evaluar un criterio. En este caso evaluábamos lo que era el criterio de venta, la sumatoria de todas las ventas que estos vendedores realizaron a lo largo de unos meses. Si el vendedor llegaba a $2,000, nosotros le dábamos un bono. Si no, me parece que le decíamos que no alcanzó la meta, algo así. Entonces, ahí solamente podíamos evaluar una condición, si era, si lo lograba. Ahora vamos a tener dos o más condiciones. Ahora, la función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que nosotros podemos ejecutar. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver esto por sí sola. Por lo que vamos a necesitar recurrir a la función sí anidada, la cual nos va a permitir resolver cualquier situación en la que necesitemos que evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente el máximo es de 64 funciones anidadas. Aquí tenemos una imagen como referencia en la cual nosotros tenemos un puntaje. Tenemos 960 puntos, 663 hasta 498. ¿Cuáles son los criterios que deben cumplir estas pruebas lógicas? Bueno, aquí me está diciendo si A2, ¿quién es A2? Es el punto de este participante. Un punto X, una nota X, 960. Si eso es menor que 600, entonces él me va a imprimir un resultado. Si eso es verdadero, me va a decir malo. Pero si no, entonces sí. Bueno, entonces, si no, aquí ya estamos nosotros en la parte donde se pondría el mensaje falso. En dado caso no se cumple la condición, no ponemos un mensaje, sino que anidamos la siguiente función sí y la digitamos. Sí, A2, ¿quién es A2? Aquí el puntaje es en la misma celda. ¿Qué criterio va a cumplir? Bueno, si es menor que 750, él me va a imprimir un mensaje que me va a decir promedio. Si no, sí, aquí tenemos el siguiente sí. Si A2 es menor que 900, entonces él me va a imprimir bueno. Pero si eso no se cumple, si aquí no hay una nota menor que 900 y hay más, él me va a decir excelente. Y aquí cerramos ya nuestro ciclo. Aquí ya cerramos en la parte, este es el sí verdadero y este es el sí falso. Entonces, si esto no se cumple, él me va a decir excelente. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Perfecto. Nos vamos ya a verificar lo que es el video, lo vamos a reproducir y luego nos vamos a dirigir a lo que es nuestro ejercicio para este video.
Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función si anidada. Esta función nos permite analizar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso, vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. En este caso tenemos 6 turnos de trabajo los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función si anidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la producción que ha obtenido cada uno de los empleados de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función restar. Y la eficacia, utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100% y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da es la eficacia y de acuerdo a este resultado vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados, que puede ser menor o igual al 60%, deficiente, entre 60 y 70%, regular, de 70 a 85%, muy bueno, arriba de 85%, excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función si anidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual en la columna H. Posteriormente llamamos a la función si, hacemos doble clic y escribimos el dato de la celda que se encuentra en la columna F, que en este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente. El resultado es deficiente, punto y coma, y luego hacemos la anidación de la función si. Si, de nuevo, F9 es menor o igual que el 70%, punto y coma, el criterio es regular. Cerramos comillas, punto y coma, agregamos de nuevo la función si, F9 es menor o igual que el 85%, su condición es bueno, punto y coma, agregamos de nuevo la función si y establecemos el último criterio, que si F9 es mayor, en este caso no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%, el resultado es excelente. Cerramos comillas
y cerramos todos los paréntesis que hemos utilizado dentro de esta función sí anidada. El resultado es que con el 62% el empleado Ricardo Antonio, su resultado es regular. Hacemos el respectivo arrastre para completar este ejercicio y a través de esta función podemos establecer los criterios de quienes tienen un resultado regular, deficiente, bueno o excelente. Y lo mismo tendremos que hacer en el caso de la condición. Para la condición lo que se utiliza es la carga laboral y para asignar los turnos de trabajo se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Hola, bienvenido a... Muy bien. Vamos a compartir ya nuestro libro de Excel. Me indican, por favor, si ya pueden visualizar la pantalla. No. No. Okay. Todavía no. Bueno, vamos a esperar un momento. Ya se puede. Ok. Bien. Aquí nosotros ya tenemos lo que es el ejercicio que nos han proporcionado y he colocado aquí una imagen como referencia al funcionamiento de esta función sí anidada. La función sí anidada parte de la función sí simple porque esta función va a tener una prueba lógica. Esa prueba lógica debe cumplir un criterio que nosotros establecemos. Si eso es verdadero, él nos va a devolver una acción, un mensaje. Si eso es falso, en este caso, en la parte falsa, vamos a introducir lo que es la palabra, la función sí. En lugar de colocar un mensaje, así como aquí tenemos el mensaje sí verdadero, si eso no se cumple, aquí no colocamos ningún mensaje y metemos la función sí. Y le indicamos lo que es nuestra prueba lógica. Y esa prueba lógica también debe de cumplir. Si cumple el criterio, entonces nos va a decir un mensaje. En un caso, eso es verdadero. Si eso no cumple, nos va a decir un valor que nosotros establezcamos como falso. Y de esta forma, nosotros la cerramos. Pero si tenemos otra condición más, en lugar de establecer un mensaje aquí como final, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es agregarle otra función sí. Y esa función sí debe cumplir una prueba lógica y nos va a arrojar un mensaje. En caso que sea verdadero. Y si con esta función nosotros finalizamos ya nuestro trabajo, entonces podemos darle un resultado en caso de que este sea falso, si ya no tenemos más nada. Recordemos que el verdadero y el falso, estas respuestas son opcionales. Si las colocamos, perfecto, y si no, también en este caso, el falso lo podemos dejar así sin colocar un mensajito. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien,
Aquí tenemos lo que es nuestro ejercicio. Y aquí nos dice, ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos, asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Entonces, nosotros aquí ya tenemos la eficacia, ya está calculado, ya tenemos el número de creadas, las completadas, las faltantes. En base a esto, a estos datos, tenemos el nivel de eficacia de cada cliente. Entonces, ahora nosotros debemos de calificarlo. Buenas noches a todos. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos estos criterios. Y ese lo vamos a colocar aquí en calificación. ¿Qué vamos a evaluar? Si aquí hay un 62% en base a esta tablita que tenemos, ¿qué criterio le tiene que aparecer? ¿Deficiente, regular, bueno o excelente? Si él tiene 62%. ¿Qué debería decir aquí en calificación? Regular. Regular. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí el primer deficiente nos dice menor o igual que 60. Entonces, de 71 a 70 tiene que estar en regular. Y el valor que tenemos es el 62%. Bueno, vamos a iniciar ya con nuestra función cianidad. Ingresamos lo que es el signo igual. Y nuestra primera función sí simple. Bueno, ya la tenemos. Ahora nos está pidiendo nuestra prueba lógica. ¿Quién es mi prueba lógica? F9. F9 es la eficacia de mi primer vendedor. Ya la tengo. Ahora, ¿qué criterio debe de cumplir según esta tablita? ¿Cuál criterio vamos a evaluar primero? Para menor o igual que 60%. Menor o igual que el 60%. Y le colocamos el porcentaje, el signo de porcentaje. Bien, entonces, una vez lo establecimos, vamos a colocar punto y coma o la coma aquí dependiendo de qué es lo que acepte nuestro Excel. La ventaja es que aquí, en la parte de los argumentos, él nos va indicando el tipo de separador que vamos a utilizar. Aquí me dice punto y coma, seguido de cada argumento. A ustedes les puede aparecer coma. Bien, ahora vamos con nuestro valor sí falso. Si esto es verdadero, ¿qué me va a decir? Deficiente. Deficiente, muy bien. Perfecto, gracias. Deficiente. Cerramos comillas y ahora punto y coma porque ya terminamos nuestro valor sí verdadero. Ahora va, miren, aquí nos dice nuestra fórmula, nuestra función. El enunciado es el valor sí falso. Si fuera una condición, aquí terminamos ingresando este mensajito. En este caso, vamos a continuar y aquí vamos a ingresar la siguiente función sí. Doble clic en sí. Yo le doy doble clic un solo para que sí me abra el paréntesis. Ahora, mi función me está pidiendo mi prueba lógica. ¿Quién es mi prueba lógica? F9. El mismo. Perfecto. Ahora, ¿qué condición va a cumplir esta sí para que me diga regular? Menor o igual que el 70%. Menor o igual. Menor o igual que el 70%. Punto y coma. Si eso se cumple, ¿qué me va a decir? ¿Qué mensajito? Regular. Regular, gracias. Cerramos comillas y ponemos punto y coma. ¿Quién me hace falta? Voy en el valor sí falso.
Sería llamar a la función sí de nuevo, ¿verdad? Sí, lo vamos a llamar. Doble clic y me abre el paréntesis. Ahora me pide nuevamente mi prueba lógica. Mi prueba lógica siempre es F9. ¿Qué condición va a cumplir ahora F9? Menor o igual que el 85%. Menor o igual que el 85%. Bien. Ya lo tenemos. ¿Qué mensajito me va a decir si eso se cumple? Bueno. Bueno. Muy bien. Bueno. Y cerramos comillas, punto y coma. ¿Quién va? ¿Quién nos hace falta? Función sí. Ajá, muy bien. Abro paréntesis, F9 mayor o igual que el 85%. Uh-huh. F9. Ahora, ¿por qué le ponemos mayor o igual ahora? Porque para que sea excelente tiene que ser mayor del 85%. ¿Alguien más iba a comentar? Yo tengo una duda ahí, si no hay conflicto en la fórmula, dado que en la anterior dice mayor o tiene que ser menor o igual que 85. Entonces, para mí aquí no le tendríamos que poner igual, sino que solo mayor. Exacto, aquí habría un conflicto, porque vamos a tener un 85 y Excel no va a saber qué condición, qué es lo que me va a evaluar ahí, si es menor o si es mayor que. Ahí lo que él va a hacer es, él me va a devolver el primer valor que esté asignado para él, la primera respuesta. En este caso, el que él me estaría dando es bueno. Entonces ahí habría un conflicto porque no vamos a saber si es de aquí o es de allá. Entonces, como aquí él nos está diciendo que es menor o igual que 85, si es 85 va a decir bueno. Ahora va a ser mayor que 85 porque recordemos que el mayor que no toma en cuenta al número que tenemos marcado. En este caso, él iniciaría en 86, ¿verdad? ¿Y qué mensaje me va a decir? Excelente. Excelente, muy bien, gracias. Perfecto, cerramos comillas. ¿Y ahora qué sigue? Como se abrieron cuatro paréntesis, se tienen que cerrar cuatro. Uh-huh. Eso depende de la sí que nosotros abrimos. Uno, lo contamos, un sí, dos, tres, cuatro. Entonces cerramos cuatro paréntesis. Recalcarles que fijémonos aquí. Nosotros estamos en el valor sí verdadero. Aquí todavía me falta un punto y coma y un valor sí falso. Aquí está lo que les mencionaba. Como son opcionales, aquí no me da ningún error si yo dejo eso así en blanco sin agregarle nada y finalizarlo ahí. No hay ningún problema. Cierro entonces 1, 2, 3, 4. Presiono él. Y me dice que el 62% corresponde a regular. Vean. Aquí va a iniciar de 61, 62, 63. Y me corresponde al regular. Ahora vamos a aplicar lo que es el relleno de celda. Vamos a ver si cometimos algún error. El 76% me está diciendo que es regular. Del 70 al 85 me dice bueno. Vean por ahí, me está diciendo que eso es regular, el 68.
Hola, sí, supongo que es porque evalúa primero si es menor o igual que 70, y como es verdadero, ya no evalúa lo si fuera falso. A ver, vamos a colocarle aquí. Aquí vamos a poner 45. 45. Para que nos dé un 100%. Y verificar si está bien. Vean, tengo un 100% y ese 100%. En el momento en que se está haciendo la fórmula, no sé si tendrá mucho que ver que las primeras F9 eran con mayúscula y las otras dos eran con minúscula. No, fíjese que, vean aquí la fórmula, no le agregué el signo de por ciento, el porcentaje. Vean. Aquí está. Solo se lo agregué al primero, al 60. Al 70 no se lo agregué. Al 85 sí se lo agregué. Y vamos a ver. El último de excelente también no lo tiene. El último de excelente. Aquí está. 60, 70, 85. Ajá, y el mayor que 85%. Pues sí, vean. Ya está. Aquí al principio llevaba la de no olvidarme y ya después en unos lo coloqué, en otros no. Entonces tengamos cuidado porque vean. Él está evaluando exacto tal cual como están los datos en nuestra célula. Ahora sí, tengo un 100%. El 100% corresponde a excelente. Ese era el error. Aquí, lo que me mencionaba, de que tenemos una F9 mayúscula y una minúscula, en este caso, ya lo corrigió también. Nosotros lo digitamos y al momento que nosotros lo vamos digitando, él nos va sombreando la celda. Entonces, mientras estemos seleccionando la celda correcta, no hay ningún problema. Aquí él lo va a identificar. Si lo colocamos mayúscula o minúscula. F9, él va a hacer referencia a esta celda. Perdón, una consulta, me perdí en cuál había sido el error. El error fue que no pusimos, no coloqué el porcentaje. En el primero sí lo hice, en el segundo creo que no, en el tercero sí lo hice y en el otro no lo hice, en el 85. No coloqué el signo, el porciento. Ah, de acuerdo, gracias. Eso fue mi error. Que al principio lo iba colocando y ya después la emoción se nos olvidó y nos fuimos. Ahora vamos a evaluar el siguiente, la condición. Ahora tenemos que ver de 40, cómo está la carga, si está liviana, si está normal o si está con lo que es la sobrecarga. Nos vamos a ubicar aquí. Bueno, vamos a colocar aquí en esta celdita. Para colocar ahí la función. Ahora, ¿qué función vamos a trabajar? Siempre la hacía anidada. Siempre la hacía anidada. Entonces, iniciamos con la primera. En este caso, ¿quién sería mi prueba lógica? Mi prueba lógica, en este caso, va a ser la celda donde están los datos de la carga que fue creada. En este caso, en creadas, aquí tenemos que fue
que fueron 50. La carga que se le asignó a cada quien fue de 50 para el primer empleado, para el siguiente fue de 45, 42. Ahora nosotros queremos evaluar cómo estuvo esta carga. De 40 a 45 va a tener que aparecerle aquí en la condición si fue liviana. De 45 a 55 nos va a decir si fue normal. Y el rango de sobrecarga va a estar entre 55 y 60. Si aquí nosotros tenemos un 60 en la carga, perdón, aquí en creadas, aquí tenemos un 60, ¿ven? Jorge Luis, el número 19, tiene 60 creadas. La carga o las tareas, lo que se le ha asignado a él, tiene el valor de 60. Entonces, ese 60 corresponde a sobrecarga. Entonces, esa celda va a ser mi prueba lógica. En este caso sería C9. Ahora, ¿qué condición debe de cumplir C9 para que primero me diga liviano? Menor o igual a 45. Menor o igual que 45. Aquí ya no ponemos porcentajes porque vemos los datos que estamos manejando. Entonces pongo directamente la cantidad. Vaya, menor o igual que 45. Si ahí tenemos un rango de esos datos, ¿qué me va a decir? Liviano. Liviano. Cierro comillas y ahora punto y coma. En mi valor sí falso, vamos a colocar a quién. A la función sí. Vamos a llamarla. ¿Quién es mi prueba lógica? C9. C9. Muy bien, la digitamos tal cual. ¿Qué condición va a cumplir ahora? Menor o igual que 55. Menor o igual que 55. Lo podemos dejar así. Menor. Igual que 55, ¿verdad? Punto y coma. ¿Qué va a decir si eso se cumple? Normal. Normal. Cerramos comillas y ahora vamos a indicar punto y coma. Y vamos a llamar a la otra sí. Una sí más. Sí. Prueba lógica. C9. ¿Qué condición va a cumplir C9 ahora? Menor o igual que 60. Menor o igual que 60. Daniel levantó la manito. No sé, disculpe. Y ahí a los valores no se le pondría el porcentaje también. No, en este caso, dice, pues sí. Ajá, aquí donde dice menor creada, o igual. Menor o igual que 45, no le vamos a poner porcentaje porque aquí en la columna de creadas, en nuestra tabla, vea, los datos están tal cual, no tienen porcentaje, son unidades. Ah, ok, gracias. Aquí, bien, aquí sí tenemos en eficacia, aquí sí tenemos un 62%. Y si vemos algún símbolo, como en este caso, entonces sí lo vamos a colocar. Pero en este otro, no. Aquí estamos diciendo que se le agregaron, se le crearon 5 tareas, por ejemplo. 5, ahí dependiendo de lo que se hace en la empresa. 5 cargas. 50 cargas, perdón. Ya me quedé con 5. Bueno, ahora estamos aquí. Ya tenemos para liviana, para normal. Ahora, ¿qué condición va a cumplir esta? Me decían. Menor o igual que 60. Menor o igual que 60. Menor. Aquí se podría, tengo una duda, aquí se podría hacer igual que en el ejemplo anterior, que podría ser mayor de 60. Sí. Perdón, mayor de 55. Mayor que 55. Se puede hacer así también. Y no hay ningún problema. Aquí ya va dependiendo de la lógica que nosotros vayamos manejando.
Entonces vamos a terminar este así y luego lo vamos a hacer de la otra forma para que veamos. Ahora bien, me decían menor o igual que 60, ¿verdad? Sí. Vaya, muy bien. Punto y coma. Ahora, si eso es verdad, me tiene que decir sobrecarga. Cerramos comillas. ¿Cuántos paréntesis vamos a cerrar? Porque ya no tenemos más condiciones, ¿verdad? Paréntesis. Uno, dos, tres. Bien. Vamos a verificar si estamos trabajándolo de la forma correcta. Vamos a hacer el arrastre. Vemos que tiene 50 y me dice que está en normal. Bien, estamos en este rango. Pues vamos a hacer el arrastre. ¿45 me dice que está en liviano? Este valor, aquí tenemos 45 y me dice liviano. Ajá, Melvin. Buenas noches. Buenas noches. Una consultita en el caso del valor falso del primero, ¿verdad? De la primera condición, del primer sí, se pudiera colocar cualquier, digamos, una condición de las que estamos evaluando, como para usarla, el valor falso. ¿O no es necesario? O sea, si se puede o no se puede, es mi pregunta. El valor sí falso. Ajá. Digamos, la última que es sobrecarga para este caso, pudiera usarse como un valor sí falso. Sí, pero no si es así como lo estoy entendiendo, no necesitaríamos, a ver, el siguiente sí. Este sí que tenemos. Ajá, correcto. Ajá. Este sí lo omitimos y en lugar de llamar a una sí, le diríamos sobrecarga. Solo sería sobrecarga. Vamos a terminar este y luego lo hacemos de esa forma. Como me estaba diciendo usted y otra compañera. Ok, gracias. Bien, perfecto. Aquí tenemos el 50, me dice que es normal. Está bien. El 45. Me dice que es liviano. Un 60. Aquí tenemos un 60. Ajá, y me está diciendo que es sobrecarga. Vemos que está bien, ¿verdad? ¿O han notado ustedes algo que no? Tenemos el 50 y me dice normal. Vean, él está aquí en este rango de 45 a 55. Está normal. No liviano, aquí tenemos 45. Está liviano. Ahora busquemos uno de 60 y el de 60 aquí está. Y me dice que tiene una sobrecarga. Entonces, nos está funcionando bien de esta forma. Así, tal cual como la tenemos, está bien. Ahora, lo que los compañeros me estaban indicando es que esta sobrecarga, no sé si les entendí bien. En este caso, la condición se estaría leyendo de la siguiente forma. Si es menor o igual que 45, que me diga liviano. Si es menor o igual que 55, que me diga normal. Pero si no es ninguna de estas dos opciones, que me diga sobrecarga. Vamos a verificar si está bien así. ¿Qué me faltaría aquí quitar? Un paréntesis. Paréntesis está de más. Sí, correcto. Ya dejamos dos paréntesis, que son los dos sí que estamos trabajando, y presionamos enter. Ya lo arrastré. Y vieron que quedó de la misma forma, no cambió nada.
veamos, el 50%, perdón, el 50% de creadas, de tareas creadas o asignadas, corresponde a normal, que está aquí, en este rango. El 45% se mantiene en liviano, porque él está en este rango. Y aquí teníamos un 60%, aquí, en esta celda, en antepenúltima, y ella tiene una sobrecarga. Y en efecto, de 55 a 60, nos corresponde sobrecarga. Entonces, tenemos aquí dos formas de realizarlo. ¿Lo podemos acortar el camino o lo podemos alargar? Aquí va a depender ya de nuestra lógica, de cómo vayamos manejando esto. Por los dos caminos que tomamos estaban bien. Vean, aquí utilizamos nada más dos sí, y en el otro utilizamos tres. En el tercero nosotros dejábamos abierto lo que es la parte del sí falso, no lo tocábamos, nos quedábamos solamente con el sí verdadero. Y aquí, de esta forma, nosotros lo cerramos y le decíamos a Excel, si es menor o igual que 45, liviano. El Excel lo evalúa. Le damos otra condición, menor o igual que 55, lo está evaluando. Pero si no es, el valor que está ahí no cumple ninguno de estos dos rangos, entonces él me va a devolver un mensaje que me va a indicar automáticamente que eso va a corresponder a una sobrecarga. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien todos o alguien siente que no mucho? Seamos sinceros, porque si no... Yo, una preguntita, pero cuando se pone al final sobrecarga, yo le había entendido al compañero que si ocupábamos como si el valor positivo y el valor no, ¿verdad? Pero, y después colocar sobrecarga, yo así le había entendido al compañero, pero en este caso se ocupa siempre doble sí y al final se coloca sobrecarga. En este caso, aquí lo estamos acortando. Solo estamos evaluando dos condiciones y lo acortamos porque le estamos diciendo a Excel que si hay un número mayor que 55, en este caso todos esos números mayores a eso va a corresponder a una sobrecarga. Vale, lo voy a borrar para que me indiquen mejor así porque no capto muy bien todavía. No sé, la otra compañera creo que sí a esto se refería, a que lo podíamos acortar de esta forma. Y en el sí falso, darle este mensaje. Hola, hola. Las dos formas están bien. Hola, hola, díganme. Mi consulta era sobre exactamente esto. Para mí está claro este ejemplo. Ah, vale. Acorta la fórmula y la condición. Sí, la fórmula. Aquí, como les digo, ya depende de nuestra lógica, de cómo nosotros vayamos trabajándola, y no se preocupe que nosotros a medida lo practiquemos y lo vayamos realizando, vamos a ir mejorando esto. Nosotros a veces podemos tomar el camino más largo. Se los digo porque yo en programación, cuando inicié, hombre, hacía unas mis cosas que, por Dios santo, me tardaba un mundo, pero era mi forma, mi lógica, mi forma en cómo yo lo iba comprendiendo. A medida nosotros vamos perfeccionando, vamos tomando caminos más cortos y llegamos al mismo destino. Así es que no se preocupe por eso, ya vimos las dos formas con un sí más. Yo le indico aquí la condición, que sea menor que 60, o incluso puede ser de esta otra forma. Espero no confundirlo. Sí. C14. C14. En el ejercicio anterior, la primera vez creo que le colocábamos menor o igual que 60. Si es menor o igual que 60,
entonces nos tenía que decir sobrecarga, pero aquí lo podemos hacer de la otra forma, solamente le cambiamos el signo. Si aquí es mayor que 55, vean, antes es mayor, menor o igual, ahora solo va a ser mayor que 55. Al decirle que sea mayor que, recordemos que no va a tomar el 55, sino que se va a ir al 56. Si hay un 56, él me va a decir, ¿qué me va a decir? Sobrecarga. Sobrecarga. Y aquí lo podemos cerrar. 1, 2, 3. 3, sí. Ay, pero, vean, está ubicada aquí arriba, aquí abajo, perdón. Pues bueno, lo arrastré hacia arriba y ahora lo voy a hacer hacia abajo. Sí, menor o igual que 45, liviano, sí. Es de 9, es menor o igual que 55, que sea normal. Ahora sí. C9 es mayor que 55. Ay, no, no, no. Así. Y así quedaría. Tenemos el primer 50, cae en normal. El 45 queda en liviano. Y aquí tenemos un 60 y este cae con lo que es sobrecarga. Bien, vamos con el otro. El otro es el turno. Aquí nosotros, si tenemos un 3, vamos a tomar esa tablita que está aquí arriba. Como hay un 3, él nos va a decir que es el turno de mañana. Si tenemos un 1, él nos va a decir que es medianoche. Si tenemos un 2, madrugada. Si tenemos un 6, nos va a decir noche. Nos vamos a ubicar aquí, en esta celdita, para colocar el turno y vamos a iniciar. Si mi prueba lógica, ¿quién es mi prueba lógica en este caso? Nueve. L9. L9. ¿Qué condición debe de cumplir L9? ¿Qué condición vamos a cumplir ahora? Creo que sería de que sea menor o igual a 4. Menor o igual que 4. Si es menor o igual que 4, ¿qué me va a decir? Que es medianoche. No, tendría que ser igual a 1. Uh-huh. Aquí vamos a llevar el orden. Muy bien. Vamos a decirle que sea igual a 1. Y si es igual a 1, ¿qué me va a decir? Medianoche. Medianoche. Bye. Ahí está. Medianoche. Aquí está. Pues sí, cerramos comillas. Punto y coma. ¿Qué sigue ahora?
vemos que ahora nuestra clave para estos turnos de trabajo son estos números, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya no nos vamos a estar guiando por esto, por este turno, por esta hora, por estos rangos. De 0 a 4 es medianoche. De 4 a 8 va a ser madrugada. De 8 a 12 mañana. De 12 a 4 tarde. De 4 a 8 tarde noche. Y de 8 a medianoche va a ser noche. No nos vamos a guiar por esto, nos vamos a guiar por estos numeritos. Por eso, vean aquí nuestra prueba lógica. Nuestra prueba tiene 3, 1, 5, 1. Estos números corresponden aquí, a esta tablita. Entonces, si es igual a 1, entonces me va a decir medianoche. Ahora, ¿qué vamos a colocar en el valor sí falso? La función sí. ¿Qué condición? ¿Quién es mi prueba lógica? L9. ¿Qué condición va a cumplir L9? Igual a 2. Punto y coma. Si eso es igual a 2, ¿qué mensaje me va a mandar? Madrugada. Hola, yo tengo una consulta. En el caso que, digamos, si sea necesario, no en este ejemplo, en el caso que sí sea necesario hacerlo con horas, ¿es posible hacerlo con horas o siempre lo recomendable sería hacerlo con números enteros para no colocar 0, 4, 2.00? Sí, lo ideal sería crear una tablita y, por ejemplo, a este horario usted le puede hacer, estos números los puede tomar como código. El código 1, número 1, le corresponde a este horario. De acuerdo, gracias. Sería más fácil así, pero sí, sería lo más correcto, porque qué tal si más adelante tiene otro 4. Aquí, por ejemplo, no está trabajando con este tipo, con este horario, sino que usted aquí pone 4 y otra vez aquí otro 4 en vez de 16. Entonces ahí podría generarle un conflicto. O si lo deja así, con este horario, con esta, me va la palabra. Entonces, mejor trabajarlo así con una tablita y asignarle un número. Y así, dependiendo de este número, se le va a asignar el turno, así en texto. Madrugada, hoy vamos con el siguiente sí. Mi prueba lógica es L9. ¿Qué condición va a cumplir ella? Si es igual a 3, ¿qué va a decir? Mañana, muy bien. Una consulta. Mande. Le voy a poner. Perdón, dígame. Para el caso este que ya estamos usando como la así por 1, 2, 3 y 4. Uh-huh. En vez de poner el 1 en la condición, ¿se podría poner, darle clic a la celda? Sí, también. Ya tenemos la celda. Sí, lo podemos hacer así. En lugar de decirle aquí que sea igual a 3, en lugar de ponerle el 3, yo marco la celda donde está el número que quiero. En este caso, la celda O3 creo que sería. Lo podemos hacer así. Nada más que ahí vamos a tener cuidado con las referencias. Ahora sí, mi celda es igual. ¿Mande? Si fuese así, como menciona el compañero, se tendría que poner el valor absoluto por cada una, ¿verdad? Vaya. Si L9 va a ser igual, aquí en lugar de 1, nosotros vamos a marcar la celdita, la celda donde está el valor. En este caso, sería O1. Y también el mensaje lo podemos marcar aquí directamente, no digitando el texto, sino que seleccionando la celda donde está el texto que queremos mostrar. Haciéndolo con las referencias absolutas, para que quede ancladito. A ver, vamos a terminar este L4
Si es el, si ahí hay un 4, vamos a decirle tarde. Punto y coma. L9. Igual a 5. Punto y coma. Me va a decir tarde noche. Pero comida. Punto y coma. Sí. Prueba lógica. Es igual a 6. Punto y coma. Me va a decir uno. Y cerramos los sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Bien tarde noche. Ah, aquí no le puse el sí. Ahora sí. Veamos. El 3 corresponde a mañana. Arrastramos. El 1 corresponde a lo que es medianoche. El 5 corresponde a tarde-noche. El 1, medianoche. Y el 2 corresponde a madrugada. Y de esta forma lo estaríamos trabajando. Ahora a ustedes como tarea les va a quedar que esta parte de turno lo realicen aplicando aquí referencias a esta celda. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Ya nos pasamos. Pero mañana podemos seguir abordando este tema. No hay ningún problema. Buenas noches. Bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, descansen. Gracias igual, feliz noche, que descansen. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Bye. Feliz noche. Gracias igual, nos vemos.